Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañen en este lanzamiento del libro Miedo y otros miedos de su autora Claudia Latorre Cepeda, quien estará con nosotros hoy en la tarde. Junto a ella estará don Aldo Astete Cuadra y don Efraín Miranda. Don Aldo será el encargado de presentar este libro, así que vamos con él. Adelante, don Aldo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerle al Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia esta invitación para presentar, como ya se había hecho todo un hábito, ¿no? Presentar libros sobre el género de terror en el festival. Estoy muy contento de que este nuevo libro esté viendo la luz, el libro de Claudia Latorre Cepeda, un libro publicado por A89 Ediciones, una editorial también de la región de Los Ríos, que dirige Jorge Retamal. Así que todo un gusto, todo un honor poder presentarlo. Y leí el libro y escribí una pequeña presentación que después podemos ir conversando y creo que esa es un poco la idea. Espero que quienes se estén sumando y se sumen a la transmisión de este lanzamiento, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a Claudia principalmente sobre este nuevo libro, un poemario, Miedos y otros miedos. Me suceden cosas extrañas cuando abordo un nuevo libro que está en la senda del terror, o en este caso del miedo, pues es de esta emoción de la que Claudia se toma para estructurar este libro de poemas, de una poesía que sale del canon en un estilo libre y personal. Pero, ¿por qué hablo de extrañeza? Tal vez debiera hablar de un prejuicio, ¿no? De un juicio previo, de la expectativa, con que aquello que uno espera encontrarse, sobre todo en un género, ahora hablo del lírico, que no tiene suficientes obras sublimes de terror y angustia en las que apoyarse. Las hay, claro. Casi todas vienen del romanticismo, de eruditos en temas arcanos, de escritores que cambiaron la manera de ver todo y que 200 años después son inalcanzables. Entonces, dicho esto, referente a la poesía, ahora puedo referirme al miedo, al terror, que es la estética con la que este libro se emparenta, la imagen que lo cobija, con el gran trabajo de Alberto Góngora, ilustrador español responsable de la antología El Foso, Relatos desde el Abismo, de Austroboria, y la de mi buen amigo Efraín Miranda, que acá sorprende con la ilustración, ya que su carrera en el último tiempo estaba consagrada a las letras. Entonces, ¿qué sucede con los miedos de Claudia Latorre? ¿En qué se basa y sustentan estos? Sin duda debe ser la experiencia y la influencia. Esto como dos indicadores claros, evidentes. Esta doble militancia existencial norte-sur que de alguna forma tiene Claudia, el miedo que de algún modo está en la infancia, con las muñecas, con este poema a la usanza de la ronda infantil o de este canto para saltar la cuerda, ¿no? Con personajes que solo los niños pueden dar un miedo real, porque de eso se trata también, ¿no? Que el terror también te evoque eso de este miedo infantil del que teníamos en la infancia. Es una inmersión en sus propios miedos que seguro vienen de la influencia del cine, además. Eso de alguna forma yo logré ver, ¿no? Que los miedos de Claudia están muy mediados por miedos que de pronto el cine nos provocó en nuestra infancia. Somos de una generación en la que la censura para ver películas de terror no era como hoy, y podíamos ver desde muy pequeños películas que nos movían al temor. Por ejemplo, una de ellas, Pesadilla en la calle Helm, una
una película que yo creo que hoy en día aún da mucho miedo, ¿no? Puedo ver a Freddy Krueger claramente dirigir la mano de Claudia. También están los miedos personales con el devenir de la sociedad, el miedo a la injusticia presente en esta época de cambios sustanciales de nuestra sociedad, incertidumbre vuelta en miedo. Este libro de Claudia Latorre es un experimento que intenta explorar en su propia escritura, acompañado de una gráfica sublime que cualquier libro de narrativa fantástica quisiera tener. Esta es una apuesta por encontrarse en esta búsqueda del terror. No es casual que se presente acá, en el marco del Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia, en su versión 18, en donde Claudia está residiendo principalmente, además, no en Valdivia, además de su trabajo en FICTA, que de alguna forma se ha hermanado con este festival desde ya hace algunos años. Entonces no es casualidad que esto esté ocurriendo. Solo el tiempo en su sabiduría nos dirá hasta dónde llegará este poemario oscuro, qué caminos recorrerá, aunque me aventuro, o mejor dicho, aseguro que este libro caminará desde Valdivia a Copiapó y viceversa, de Chile a España, desde Valdivia a La Unión, a Paillaco al menos. De eso yo lo aseguro. De estos puertos a otros lugares, y la madre oscura verá cómo su retoño de papel se desarrolla para transformarse en miedo, ojalá en terror. Y cuando hablo de la madre oscura, sin duda me refiero a la madre de este libro, ¿no? A Claudia Latorre. Aquí hay una maternidad que se ha dado y está orientada hacia la oscuridad, hacia los miedos, hacia el terror, y eso es plausible, sobre todo en este marco de este festival. Así es que eso, Claudia, esa es mi presentación. Disfruté el haber leído tu libro, y salió, generalmente cuando escribo una presentación, es lo primero que sale, lo primero que emerge como de esa emoción al leer, son los primeros, las primeras letras. Ahora después habrá que ver si Freddy Krueger te tomó con esa mano enguantada tu mano para escribir alguna de estas cosas, ¿no? Eso. Efraín participó también de las ilustraciones junto con Alberto Góngora, de las ilustraciones de este poemario. Visualmente son súper potentes y de verdad me sorprende cómo Efraín, si bien yo sabía que dibujaba y siempre que hemos conversado lo he visto dibujar, pero acá está ilustrando un libro, ¿no? Es un paso más allá, así que, Efraín, ¿por qué no nos cuentas, compañero, cómo fue este proceso y tu presentación, obviamente, del libro? Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Efraín Miranda Cárdenas. Gracias, Aldo, por esta presentación, por darme el pase. Muy emocionado estar nuevamente participando de este Festival de Cine de Terror de Valdivia, ya en su cumpleaños número 18, y también ser parte de este poemario del terror de Claudia Latorre. Tuve la oportunidad de leer sus poemas antes de que siquiera pensara en publicarlos como un libro. Bueno, siguiendo con el tema de la presentación del libro y cómo inspiran los poemas de Claudia, hay una corriente del terror lárico ahí, como estos terrores de la primera infancia, de los años dorados, de cuando comienza uno a experimentar estas dudas, a lo desconocido, el miedo, a enfrentar otras cosas. Y está esta otra parte del libro donde enfrenta estos terrores del común vivir, de la incertidumbre en la que estamos sumidos desde el tema de la pandemia, desde el tema del estallido social, desde la impresión de esta inseguridad constante que se vive. Pero dentro de eso también aparece el tema de
cómo retratar esos miedos y hacerlos visibles. Siempre hay que tener en cuenta que la experiencia del escritor o la experiencia, llevándolo a un punto más gráfico, de un director de una película, va en relación a su trabajo final. Entonces, encargarme de alguna manera, junto con Alberto, este trabajo, lleva también a la reexperimentación de tus propios miedos, el leer los poemas, el estar conectado con ellos y tratar de entenderlos de una manera más gráfica. Y como es el tema de la ilustración, es entregar esta información al lector a través de esta imagen, pero no develarlo todo, sino que también evocar en quien está leyendo estos poemas o quien está viendo esta ilustración, que pueda entenderlo y visualizarlo desde su propia experiencia. Y en eso Claudia lo logra, yo creo que al 100% dentro de esta nueva ventana que se abre para la literatura fantástica acá en el sur. Yo no conocí otro trabajo de poemas publicados que vayan en este sentido del terror que se haya germinado acá en esta zona del país. Así que el trabajo ha sido arduo, fue un trabajo rápido, pero súper profundo. Así que muy agradecido, Claudia, de ser parte de este libro, y te doy el pase para que nos cuentes de dónde vienen estos miedos, qué te inspiró y cómo haces esta dualidad entre el miedo, este terror lárico, versus el terror que vivimos hoy en la sociedad. Hola, oye, primero darle las gracias al festival por hacer este espacio y poder presentar el libro Miedo y Otros Miedos, y por otro lado también muy agradecida de Aldo Astete, que también cuando llegué a Valdivia presentó mi primera novela, Somos de Ningún Lugar. Me encanta, Aldo, cómo analizas los libros, y por eso te invité a presentarlo. A mí es un honor que estés aquí. Bueno, y Efraín también, que ilustró el libro junto con Alberto, en donde me parece interesante esto de experimentar el tema literario con lo visual. Entonces, como ellos ilustran, me pareció interesante hacer este ejercicio de pasar los poemas, y empezamos a interpretarlos desde distintos frentes. Ahora me gustaría hablar sobre el proceso creativo de este poemario, porque yo siempre he dicho, yo no soy poeta, no soy cuentista y tampoco novelista. Me gusta mucho esto de ir experimentando con la escritura. Y el terror sí me ha llamado mucho la atención, pero desde los miedos, como decía Efraín, lo decía muy bien. Los miedos, cómo se han hecho parte incluso de nuestra sociedad, de la actualidad, desde la incertidumbre. El no saber qué va a pasar mañana, el no saber qué va a ocurrir, ese es un miedo que nos estamos enfrentando a diario, primero con el estallido social, y después vino con la pandemia. Nos hemos vuelto una sociedad que ya no tiene la inmediatez de la respuesta, que antes era, no sé, teclear con el computador y tener la respuesta en internet. Entonces nos enfrentamos a algo desconocido, y desde ahí vienen todos los miedos que van saliendo como seres humanos, como personas. Y el libro está dividido en dos partes. Está dividido en la primera parte, donde los miedos son desde la casa, son desde un objeto, son los miedos guardados desde el interior, los miedos propios como sociedad. Luego la segunda parte del libro ya son los miedos a las construcciones de las ciudades, los miedos medioambientales, la contaminación. Y ahí, claro, ahí tengo todo este tema de la geografía, de norte-sur, sur-norte. Hay una mezcla ahí de cómo se visualiza Chile, un país extremadamente largo, distinto, pero con los mismos temores o los mismos miedos, quizás, de acuerdo a lo que estamos enfrentando. Es eso, más o menos, el proceso creativo que hay detrás de esta obra. Y me gustaría compartir, antes de finalizar con eso, cuando llegué a Valdivia, lo primero que me llamó la atención fue esto, este stencil de Dani Molina, El suicidio de Valdivia. Me llamó la atención ver en un teatro, el Teatro Cervantes, este stencil enorme sobre un murallón gris,
con la lluvia, viendo a la gente pasar. Entonces, el suicida de Valdivia. Y desde ahí me empezó a provocar muchas emociones y sensaciones, que esa es la segunda parte del libro en donde escribo este poema, que me gustaría leerlo, compartirlo, en donde veo a este suicida, este hombre gris, que quizás interpreta mucho a la sociedad, el hecho de cambiarte de ciudad, a mí por lo menos me provocó eso, el miedo a no conocer a nadie, el miedo a estar en otro lugar, etc. El suicida de Valdivia. En ese vacío recubierto de hormigón que sostiene el lateral del Teatro Cervantes, sobre ese murallón pavimentado deambula el suicida de Valdivia, en el vértigo, sobre lo alto y en la lluvia, sobre las cabezas de esa muralla gris deshabitada. El suicida se viste de negro con camisa de blanco, se mezcla, se disuelve entre el urbano y su casaca de oficina. Su mundo se reduce con el tiempo, en la inconexión de la restauración, en la renovación, de esa rehabilitación teatralizada, pero desapegada del suicida, lo diluye como su abandono constante de sí mismo. Pareciera que se coagulara entre las intenciones y las de su restaurador, son las mismas, liquidarse, extinguirse por completo. El suicida de Valdivia se viste de negro con camisa de blanco, se disfraza de multitud, a veces es la multitud. Y me voy envolviendo con este suicida, tratando de interpretar un poco cómo es vivir en esta ciudad en donde todo para mí es desconocido. Y esa es otra parte de los miedos, ¿no? Es así como este libro va naciendo desde la infancia, adolescencia y las experiencias propias o de otros. Eso. Y creo que Efraín también quería leer uno de los poemas, perdón. Quiero leer, voy a compartir acá a pantalla uno de los primeros textos que aparece en el libro, que es este poema que se llama Huye. Vamos a ver si se logra visualizar bien. Ya. Este poema se llama Huye, Claudia Latorre. Cierra los ojos, alguien anda en la casa. No mires detrás de tu espalda, no bajes tus pies de la cama. Cierra los ojos, alguien anda en la casa. No abras la puerta, no respondas si él te habla. Cierra los ojos, no lo molestes, no le grites, ahora se acerca. Cierra los ojos, él te observa desde la esquina de tu pieza, no lo mires, no bajes de la cama, cierra los ojos, él está más cerca, duérmete pronto, antes de que te lleve en sus brazos, cierra los ojos, duérmete ahora, que él te quiere llevar, ahora se acuesta a tu lado. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Él camina por tu pieza, duerme bajo tu cama, duerme a tu lado, cierra los ojos. Ahora te observa dormida. Ese es uno de los poemas de Claudia Latorre. Inspira bastante, si lo lees, lo escuchas, sientes eso de como trabajo en la ilustración, te transporta, te lleva, te sume ahí dentro de ese propio miedo. Imaginas estar dentro de la misma habitación de quien sufre este acecho y espero que después de esta lectura puedan sentir los mismos escalofríos que tuve yo cuando lo leí la primera vez. Eso es, muchas gracias. Yo es precisamente con este poema, Claudia, es que quería saber si ahí Freddy Krueger no te había tomado la mano. Para mí suena mucho a este juego de saltar la cuerda, ¿no? Tiene esa cadencia del... Recuerdo la primera, me imagino que lo usaron después, pero me acuerdo siempre de la primera
Pesadilla en la calle Elm, el 1, 2, cierra la puerta. Esa letanía que también es un juego, ¿no? Para saltar a la cuerda, si no me equivoco. Entonces, cuando leía tu poema, musicalmente me llevaba allá, ¿no? A esa reiteración, a esa imposibilidad de escapar finalmente del miedo que se apodera de tu miedo, precisamente. Sí, como decías Aldo, bueno, ahí dentro del libro las lecturas, claro, tienen música. Hay otro que es el Doctor Berlín, que también tiene su música, su lectura más macabra, ¿no? Que es como un juego de niños o de cunas, o un canto de cuna. Entonces, sí, hay varias cosas ahí. Ahora el tema del huye, o sea, está mirado como de diferentes perspectivas también. Puede ser un huye de alguien que te está acosando en las noches dentro de una casa. Quizás es alguien que puede ser un tema tan fuerte como el abuso hacia la mujer en una casa encerrada. Entonces, juego ahí un poco con eso, ¿ya? Con la parte ya más desde el abuso a la mujer, como puede ser una pesadilla de una niña que ve algo ahí que te está acosando, como puede ser la representación de Freddy, ¿ya? Que te lleva a los sueños, o como alguien que abusa de los niños, que también Freddy tiene su historia ahí. Entonces, sí, es eso, Aldo. Y me llama la atención que bueno que lo hayas podido percibir y descifrar el tema de las lecturas musicalizadas. Me gustó eso, sin que te lo haya leído, que puedas darle el tono, me parece genial. Sí, ¿y qué otra influencia específica, Claudia? Así como que tú hayas dicho ya, este poema sí, tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con una inducción. Generalmente cuando escribimos, y yo hace mucho tiempo que no escribo poesía, pero uno tiende a conectarse, ¿no? Este hablante lírico tiende a conectarse con la emocionalidad del poeta, pero también con lo que ha visto, de lo que se ha nutrido. En el cine, ¿cuál es interesante? Si aquí el cine está presente en este libro, ¿cuáles son esos referentes? Es interesante poder, ya que estamos en un festival de cine, hablar de tu libro, pero también de esas vinculaciones con el cine, ¿no? Claro, aquí totalmente el tema del resplandor, en la casa del encierro de la casa, ¿eh? Ahí cuando esta persona sufre esta enfermedad, esta fobia, porque también eso tiene un nombre, el tema de que está en los tiempos de ahora por el tema de la cuarentena, que la cabaña, no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre. El síndrome de la cabaña, es el síndrome de la cabaña, se lo ha escuchado. Que es estos miedos o esto que están sufriendo las personas en cuarentena, ¿ya? El miedo a salir ya de la casa, porque estuviste tanto tiempo encerrado que perdiste un poco esa noción de vivir en sociedad o socializar. Entonces ese síndrome está afectando en varios países, incluso creo que aquí en Chile también ya hay algunas personas con ese síndrome de la cabaña, que es lo que ocurre en lo del cine, El Resplandor, que es un referente total para ese tipo de miedo o de temor a enfrentarte a los cambios. Y otro tema también que ahí me creo que tengo harto es el tema de Bauman, que él habla un poco de la sociedad líquida, ¿no? Este tema de que ahora las sociedades ya no son sólidas, sino que son todas líquidas. En la inmediatez, vivimos en la incertidumbre, cambiamos celulares rápidamente, entonces vamos acelerados. Y ahí es donde viene el temor, de nuevo, la incertidumbre a través de Bauman, donde él lo pone ahí sobre el trono, este tema de no tener respuestas inmediatas y cómo colapsan las sociedades cuando no hay eso, no ocurre eso. Yo no sé si las personas que nos están viendo en este lanzamiento de miedos, o sea, de miedo y otros miedos de Claudia Latorre, saben que Claudia también es realizadora audiovisual, que dirige un festival de cine, es el FICTA, en Copiapó, y que ya, ¿cuántas versiones lleva Claudia? ¿Tres? Sí, estamos en la tercera versión ahora del Festival de Cine Terror Atacama, donde también estamos mezclando la literatura de terror. Empezamos este año con el tema ya más literario.
o sea, en realidad empezamos de la primera versión con las competencias de micro relatos, pero ahora ya de lleno dándole el espacio a la literatura y al cine dentro del mismo festival, que es del género. Bueno, la primera vez cuando lo íbamos a hacer fue cuando ocurrió el estallido social. Yo creo que ahí también tengo un par de traumas, Aldo. De planificar tanto y ya no se puede planificar a largo plazo. quedarnos debajo del avión, de todo lo que pensábamos hacer en ese festival. Pero yo hacía esa acotación básicamente para hacerte una pregunta, porque uno generalmente creativa, de manera creativa, va hacia un sentido, pero a veces vuelve también, se retracta de esos pasos, o lo que crea hacia un sentido también tiene significancia hacia el otro, ¿no? ¿Hay alguno de estos textos poéticos que realizaste que estén también pensados como en un posible guión, en contar alguna historia específica para... veíamos que también está Catún aquí saludándonos, ¿no es cierto? El Festival de Cine de La Serena. Cine de Terror de La Serena. Entonces, preguntarte por eso, si de este material gráfico y de este material literario podría eventualmente salir algo audiovisual, ¿no? Sí, bueno, ahí está el poema que justamente leyó Efraín, que es Huye, que lo estábamos trabajando con Edmundo, con Astrid, de hacer este poema y llevarlo a algo audiovisual. Ha sido un trabajo largo también porque por el tema de las cuarentenas, entonces no nos hemos podido juntar, pero sí va para allá, por lo menos ese poema, a llevarlo a algo audiovisual, que es una caja oscura, en donde va esta persona y se ve solamente un foco, una luz hacia ella, y desde ahí ocurre todo esto de Huye, en algo más audiovisual. Ahora, siento que igual en tu explicación, en tu discurso, también aquí hay una mirada feminista dentro de esta poesía, porque convengamos que el terror... y cuando uno habla de miedo no se refiere específicamente a un miedo, ¿no? Puede que gráficamente parezca que se refiere a este miedo sobrenatural, pero como tú mencionabas también, estos miedos que son más cotidianos, ¿no? El miedo al abuso, el miedo a todas estas cosas sórdidas que ocurren, y sobre todo ahora como tú mencionas con el encierro, también tiene, me imagino, esa otra mirada, ¿no? También tiene esa otra lectura. Sí, o sea, el libro, claro, tiene una doble lectura en donde podemos leer un poco de la infancia o desde los miedos de la mujer. Yo creo que los miedos de la mujer están súper marcados en este libro. El miedo de enfrentarte a un montón de desafíos en la vida diaria. O sea, por ejemplo, no sé, yo te digo que el cambiarte de ciudad como mujer sin conocer a nadie es súper complicado, es complejo. Entrar y empezar a generar tus redes es mucho más difícil. Por muchos temas. Entonces, creo que ahí va el tema de los miedos de la mujer hacia la sociedad. Ahora, siempre lo he dicho, estamos avanzando, pero nos falta mucho, mucho, nos falta mucho como sociedad. Sobre todo en los temas de abuso, los femicidios, no sé, siento que avanzamos un poquito, pero a la vez también esto provoca violencia, sin que queramos esa violencia, no sé si me estoy explicando, pero creo que es bueno visibilizarlo, atrevernos y tratar de educar un poco más a la sociedad o a nosotros mismos en relación a eso. También se confunde mucho el concepto de feminista, como que no está bien, bien digerido, que está por las personas. Muchos son reacios o reacias al, incluso mujeres, son reacias a aceptar el concepto de feminista, y eso igual es un poco chocante. Entonces creo que esos son miedos también, y también eso se ve en el libro claramente. Ahora, Efraín, ¿cuál es tu referente desde la ilustración para abordar el libro, el poemario de Claudia? ¿Cómo tú, de dónde viene la ilustración, de dónde viene tu estética, ¿no?
Bueno, hablando de ese sentido en el observar el poema y tratar de traspasarlo a una imagen, está el hecho de conocer a algunos ilustradores y también el trabajo como escritor. Entonces, llevar esto de la escritura también, yo llevo dibujando e ilustrando ya varios años, pero no había tenido la oportunidad de mostrarlo tan claramente. Tengo ilustraciones dando vuelta por España, otras ilustraciones dando vuelta en algunas revistas de México. Ahora me di el trabajo de ilustrar el próximo libro que voy a sacar, pero en sí el trabajo de Claudia lo comparé mucho con imágenes del mismo cine, no sé, estos planos de Hitchcock, los planos de Kubrick. Que reinnovaron dentro del cine, tratar de pasarlos también a esta imagen dentro de la propia literatura. Y yo que siempre he trabajado lo que es la tinta más que el fotomontaje o trabajar desde un programa digital, todavía trabajar a mano conlleva algunas complicaciones dentro del tratar de poder mostrar todo lo que uno tiene en la cabeza y a veces la mano no acompaña tanto como uno quisiera. Entonces, esto también es un trabajo de ir buscando esas nuevas técnicas, de ir buscando inspiración también a través de las letras. Y Beksinski, Stanislav Beksinski, tiene un trabajo en el mundo onírico de la pintura y la ilustración que a mí me inspira mucho. Y me basé en eso, en el trabajo de Beksinski, de poder representar todo ese mundo onírico a través de este otro plano, desde esta otra visión de un tercero de los terrores. Entonces, en las ilustraciones que trabaja Alberto y en la que trabajo yo dentro del libro, está esa visión de esta tercera persona observando cómo transcurre la acción del miedo. Ahora, ser partícipe del mismo a través de la lectura complementa la ilustración y el texto. Entonces, si me preguntas de dónde viene esa raíz de inspiraciones del cine, obviamente de la literatura y de Stanislav Beksinski. Ahora quiero leer un poco lo que se ha mencionado en esta presentación. José Rojas nos dice saludos desde La Serena, Cutum Festival, apoyando las iniciativas culturales autogestionadas. ¿Tú ya, Claudia, has tenido relación con José Rojas? ¿Cómo está ese vínculo del FICTA con Cutum en La Serena? Igual parece que para nosotros del sur, ¿no? Es como si La Serena estuviera al lado de Copiapó y de Atacama, ¿no? Como si fueran regiones muy, muy cercanas. Tengo la sensación de que son más lejanas que cercanas, pero al menos geográficamente están una al lado de la otra, pero igual es un trecho largo. ¿Cómo va esa relación con Cutún? Sí, estamos a 4 horas más o menos de distancia con Serena. Pero bien, o sea, con José mantenemos la comunicación. Creo que es importante eso, el tema de los festivales, las alianzas. Bueno, aquí ustedes también generan esa posibilidad de abrir las puertas y de generar los vínculos entre festivales. Entonces, por lo menos con Serena, bien, estamos ahora viendo el tema de los bloques de festivales aliados para poder hacer la circulación de obras. Yo creo que es súper importante eso entre los festivales, como dar el espacio del bloque por festival, por lo menos unos 2 o 3 cortos, para hacer la circulación de obras de competencias, ojalá, para visibilizar esos trabajos que están recién saliendo. Y José, bueno, creo que lleva la segunda versión ahora, entonces estamos como por un año nomás de diferencia desde el nacimiento de cada festival. Pero bien, bien, mantenemos ahí el vínculo. Además, ahora estamos de jurado del Festival de Valdivia, entonces también tenemos ahí el WhatsApp del jurado. Acá, mira, Estela Socías, saludos desde Santiago. También dice felicitaciones, Claudia, tu segundo libro en el que participo. Cuéntanos un poco, a ver quién es Estela Socías, de qué modo participó en tu libro. Sí, Estela, Ilústranos. bueno,
Sí, ella me presentó el libro Somos de Ningún Lugar en Santiago. Esa fue la primera novela. Así que no, hizo una buena lectura. Ella, además, Estela, aquí lo estoy leyendo. Bueno, y bueno, como dice acá, es la presidenta de la Academia Chilena de la Literatura Infantil y Juvenil, Chili. Así que fue como bien, bien, bien importante, en realidad bien relevante el aporte que ella me pudiera dar a una lectura de un libro, ya sea para como crítica constructiva para ir mejorando, y a la vez que pudiese aceptar la invitación de presentar el libro ahí en Santiago. Así que muy, muy bien con Estela, y feliz que también esté acá viendo la presentación de este segundo libro. Manuel Tejeda dice que sintió que lo que la perseguía también podía ser un concepto, un pensamiento o algo que la atormentaba y jamás se iba. Me gusta la libertad que deja la imaginación en tu poema, Claudia. Eso nos comenta también Manuel Tejeda. Elizabeth Cepeda Varas, desde el Departamento de Humanidades, dice, me imagino que de la Universidad Austral, del Departamento de Humanidades, dice, gracias Estela por tu representatividad como presidenta de la Academia, y ahí se refiere, Elizabeth se refiere a Estela. Y luego Estela nuevamente dice, gracias, considero que Claudia cada día va creciendo como una gran escritora. Y ahí habla de que te presentó el libro en la Casa Pablo Neruda y que también fue un éxito. Vemos cómo las personas que nos quieren, ¿no? Las personas que creen en nuestro trabajo, en este caso en tu trabajo, Claudia, están presentes en este lanzamiento, comentando. Quedan pocos minutos, pero decirle a las personas que nos están viendo que lo pueden comentar, que sus comentarios los vamos a explicitar, te los vamos a dar a ti, y en una de esas también se genera un diálogo entretenido. Así que si quieren comentar y si quieren hacer preguntas, está el chat de YouTube ahí expedito para que lo hagan. Ahora, quería hacerte Aldo, una pregunta. Aldo. ¿Sí? Quiero hacer un alcance porque Manuel Tejeda ha participado ha estado presente en todas las charlas durante el festival, así que un saludo muy cordial a él, que siempre está ahí atento a los videos, siempre estaba atento al festival. Lo he visto durante los 3 días que llevamos presentando charlas, presentando el festival, así que de mi parte, y ojalá desde la organización, un saludo para él por su gran participación y sus opiniones constantes dentro de los videos en los que ha presentado el Festival de Cine de Terror de Valdivia. Vamos a tener que hacerle un regalo a Manuel. Ahora, si no me equivoco, el regalo va a salir un poco caro porque parece que va a haber que enviarlo a México, ¿no? Ahí Don Nino tendrá que correr con los gastos. Eso, mira, yo también lo que quería preguntarle a Claudia. Claudia viene desde el norte, de donde parte el norte grande, donde parte el desierto de Atacama. Una cuestión rarísima para nosotros que somos del sur, cuando llega uno al aeropuerto es como llegar a Marte, ¿no? Es una cuestión insospechada, y luego recorrer sus carreteras, ver estos cerros que son como dunas gigantes. ¿Cómo influyó en ti este cambio, Claudia? Yo no sé si tú conocías el sur antes de venirte directamente a Valdivia, cómo era tu vínculo con el sur, pero sin duda es un cambio enorme, ¿no? Desde el paisaje, desde el clima, desde la mitología incluso, desde la manera de hablar de las personas, de comportarse. No sé, siempre dicen que aquí en el sur somos más amables, yo no sé si será tan así, pero claro, ¿cómo eso ha afectado? Ah, ya aquí mira, Manuel dice que es de Chile, así es que va a salir más barato el envío, así que le hacemos un regalo por ser un fan destacado de estas transmisiones del Festival Internacional de Cine de Terror. Eso, Claudia, esa pregunta te tenía. Mira, bueno, yo nací en Copiapó, en el norte, y
El sur, sí, tuve un vínculo en el sur como en el 2000, 2004, creo, fue la primera vez que viajé a Osorno y vi pasto, en las calles, pasto. Entonces fue igual impactante, o sea, igual fue chocante. Para mí, imagínate en el mismo país y darte cuenta de que no conoces tu país, es súper raro. Entonces, eso me produjo un cortocircuito, yo creo, súper fuerte en la cabeza. Después volví al norte, pude comparar ambas geografías y de ahí empecé como, bueno, dentro de la escritura, a escribir de estos personajes, siempre con las ganas de volver al sur. Volví a Valdivia, o sea, primera vez, no había estado nunca en Valdivia, me vine a vivir a Valdivia. Y empecé a hacer este experimento de estar 3 meses en Valdivia, volver al norte para tener este cortocircuito que tuve en el 2004, para ver si me producía. Y claro, era efectivo, o sea, y me iba por bus. Ese era un tema igual, un tema experimental de irse en bus para poder vivir la geografía de todas las horas que significa llegar por el mismo territorio. Entonces, ir viendo estos cambios. Te produce un montón de cosas, un montón de sensaciones, de emociones, sí o sí te van susurrando los personajes, sí o sí vas creando una historia, y sí, somos súper distintos, Aldo, en temas de cómo nos comunicamos. Gente del norte, no somos poco amables, somos yo creo que más serios, nos cuesta un poquito sonreír, puede ser eso, a lo mejor el sol nos tiene un poco ahí molestos, quizás eso. Pero la gente del norte igual es amable y son súper cariñosos si uno ya los va conociendo, o quizá hay más desconfianza también, más desconfiado allá. Y en el sur sí, o sea, aquí es como te invito a mi casa, a la primera, es súper raro igual eso. Pero es parte de acá, y para uno igual es como raro, y invito a su casa, ya dice que no nos conocemos, no sé. Pero eso es lo bonito de nuestro país, el tema de que haya este intercambio cultural. Y yo siempre cuando hago talleres, Aldo, siempre les digo desde los más chiquititos hasta los adolescentes, viajen, conozcan, su vida no es solamente acá, no es solamente este entorno, es más allá. A lo mejor, claro, vas a volver ahí, pero viaja, conoce. Eso te va a hacer ver otras cosas, conocer otras personas, te va a abrir la mente sí o sí. Entonces, bueno, antes hay que pasar la pandemia para volver a eso. Pero el viajar yo creo que es importante para todo ser humano. Es como salir de la casa y enfrentarte a los miedos. Es parte. Esto de romper, salir, viajar, conocer, ver que somos todos distintos pero iguales, ir a otros países, te nutre un montón. Es eso. Ver que somos de ningún lugar, en Claro, definitiva, ¿no? exacto. Bueno, es como lo que pasó en la primera novela que tú la leíste, es muy parte de eso que estoy diciendo. Es muy eso. Sí. Buenísimo. Yo cuando fui a Vallenar en un momento y hablaban también de esto del sol, ¿no? Porque está patente el sol, te levantas con sol y te acuestas con sol. Y con una luminosidad, la arena, el desierto, los edificios que también no son de madera como acá en el sur, sino que son de cemento generalmente. Hablan de la resolana, yo no sé si me hablaban de la resolana, que era casi una especie de problema visual que tenían todos los que vivían en el norte y viajaban mucho a Santiago a operarse la vista o al oftalmólogo. Y muchos tenían ese problema, me mencionaban que cuando llegaban a Santiago con esas complicaciones, enseguida le decían, ah, ya usted debe ser de Copiapó, de Vallenar, de esta zona en la que el sol está omnipresente. Y hablaban del concepto de resolana, a mí me queda dando vuelta eso hasta el día de hoy. Mira, Claudia Socías dice, al escribir este libro, te inspiraste además en los cambios que se han ido produciendo en todo el mundo. Esa es una de las preguntas que hace Estela y también pregunta si crees tú que o has pensado que es el fin de una generación. Sí, yo pienso que, o sea, sí o sí cambió el mundo, cambió la sociedad y hay un quiebre, como citaba a Bauman, que por eso lo cito porque no encuentro un referente,
la sociedad entera sólida, en donde los planes eran a largo plazo, en donde había una planificación, donde el trabajo te duraba 30 años. Ahora no, en la sociedad de la inmediatez, en donde todo es líquido, que es lo que decía también, cambió, hay un cambio completo, y esto yo creo que se validó esa teoría con la pandemia. El hecho de que ya no es la sociedad a largo plazo, sino que es inmediato, necesitamos respuestas inmediatas, y ahí es donde decía, tiene este cambio sí o sí de la inmediatez, pero cuando estamos en la inmediatez y estamos frente a una incertidumbre, colapsamos, ¿no? Entonces estamos, claro, en un cambio, en un quiebre social o en un cambio de generación que nos condujo a enfrentarnos a este miedo de la incertidumbre. Entonces creo que ahí estamos, en eso, en el cambio, que sí, cambió la generación, pero estamos enfrentándonos a nuestros propios miedos o a los miedos que no están construidos, pues, o una sociedad que no está construida, la estamos construyendo desde ahora, de forma distinta. Además que vivíamos en un oasis, ¿no? Y ese oasis se trocó por casi un infierno medio dantesco. Qué frase aquella, ¿no? Y vivíamos en un oasis en Latinoamérica y quedó la cagada porque de alguna forma tenía que producirse ese cambio. Así que, por suerte, somos testigos de ese hecho histórico que ahora se ve refrendado en estas elecciones, ¿no es cierto? Y lo más probable es que exista este cambio tan importante de constitución que todos, de alguna forma, algunos más expresivamente y otros más en su fuero interno, querían que así sucediera. Alberto, está Alberto Góngora, nos saluda desde España, nos dice que te felicita, ¿no?, por tu libro. Un gran ilustrador que descubrimos en Austrogoria, en El Foso, y que de alguna forma ha estado comenzando a establecer este vínculo con Chile. Ya este es el segundo libro que ilustra, se van a ir los dos juntitos para España, tu libro y el libro que hizo con nosotros en Austrobori, así que felicitarlo porque además viene a darle un aire nuevo a la ilustración que veníamos trabajando, al menos en la editorial que yo dirijo, y que es súper interesante. Nuevamente felicitaciones a Alberto porque además es re buena onda, me ha tenido mucha, mucha paciencia a mí. Entonces, eso se lo quiero agradecer públicamente también. Así como muchos escritores y muchas personas que se vinculan conmigo, que finalmente tienen que armarse de paciencia porque a veces soy medio lento, ¿no? Y, ¿está trasnochando, Alberto? Sí. Allá son como las 2 de la mañana en España. A lo mejor está celebrando el triunfo del Atlético de Madrid, no sé si pero salió campeón de España, ¿no? Y llevándonos algo que también a los españoles los mueve mucho, como es el fútbol. Mira, aquí Estela Socias dice que la gente del norte es de ideas muy firmes y seriedad, nace del calor de la pampa. Seguro que es así. Seguro que así tiene que ver, creo yo, y bueno, Claudia, tú conoces mejor estas diferencias que mencionabas, ¿no? Ahí yo creo que nos condiciona el paisaje, nos condiciona el clima y con quienes nos vinculamos, ¿no? Como con la gente que es propia de un lugar, porque finalmente es vivir, hay gente que no conoce el norte, que toda su vida ha vivido en el sur, y viceversa, ¿no? Y eso chocante que tú mencionas, sí, se da, por supuesto, son cosas muy distintas dentro de un país. Entonces ahora tenemos que ir cerrando ya, porque el festival pronto se acerca a su última noche de exhibición de corto y de película. Tenemos un final ahí. No sé si está don Nino Bernucci, el director, sí, productor general, el que hace todo en este festival y lo viene haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Don Nino, le dejo la palabra. Yo me despido y le doy gracias a todos quienes han participado en esta presentación. A Efraín, por supuesto, a Claudia, a Iván ahí en los controles, a don Nino como presentador, y a las personas que han estado atentas a esta presentación, a Estela Socía, a Alberto Góngora, a Daniela Rosas, que también te envió felicitaciones,
a Manuel Tejeda, que es nuestro fans y que por ahí vamos a comentar en YouTube para ver si es que se lleva un regalito. Sí, nada, dar las gracias por este espacio, por esta oportunidad dentro del festival. Darle gracias a Claudia por la confianza en compartir conmigo sus textos y participar de la publicación de su libro. A Aldo, una gran presentación. Y obviamente a usted, don Nino, por darnos el espacio dentro de este festival. Que esté muy bien, nos vemos en otra ocasión. Oye, sí, a mí igual me gustaría dar las gracias nuevamente, Nino, por el espacio. A Aldo, obviamente, un seco para presentar los libros, así que es un honor. Al Efraín, gracias Efraín por ilustrar el libro, y bueno, y Alberto también, o sea, gracias por la paciencia a todos, en realidad, por este libro. Así que eso, gracias Nino.